bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario, programa número 318, para seguir compartiendo toda la información agropecuaria. Y hoy tenemos mucho para mostrarles, por lo tanto presentamos a los auspiciantes y ya vamos con el contenido preparado para el día de hoy. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Electricidad y Ferretería La Valle. Productos con certificado de calidad. Todo en electricidad industrial. Motores, contactores, relay, herramientas eléctricas y accesorios. Gran variedad de materiales para obras. Iluminación en general. Electricidad y Ferretería La Valle. En sus tres direcciones: Mitre 550, Sarmiento 766, 3 de febrero 435, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Compañía de Seguros Mapfre. Está donde vos estás. Productor delegado en Bolívar, María Emilia Machiaroli, Avenida Belgrano 117. Teléfono 02314-420387. Tenido un invierno demasiado frío que afecte directamente al pastoreo para el consumo de ganado, siempre es bueno tener una reserva forrajera. El que se dedica desde hace muchos años a esta actividad es Luis Artola. Nosotros dialogamos con él, nos comentaba un poquito de su trayectoria dentro de esta labor y también abordamos temas de actualidad. Y haciendo esto ya va a ser 34 años. O sea que has pasado por todos los estadios. Por todo. Con momentos malos en el sentido de la hechura del fardo, del rollo, momentos muy buenos, buenos. Por todos los climas. Por todos los climas, con varias inundaciones, con seca. He pasado secas muy grandes y que nuestra actividad, todas esas cosas se notan muy, muy claro porque la necesidad que tiene el productor de comprar pasto, de hacer pasto. Y bueno, de esa época hasta ahora hemos ido manteniéndolo en el mercado, posiblemente mucho más chicos ahora que cuando empecé con una máquina, después con dos, después con tres, después con cuatro, y ahora estoy actualmente con una,
con una parada ahora por la situación que ha venido por todo, porque se ha venido reduciendo el trabajo de hacer pasto, ya hacía mucho rollo, hace 15 o 20 años atrás hacía mucho, mucho rollo, pero ahora como se ha reducido el stock ganadero, se ha incrementado la agricultura. Y también tiene que ver por ahí con el tema de los silajes y los conservados en verde. También está el silo que se hace de maíz o de cereal, lo que sea, se ha incrementado mucho, que es una cosa muy buena también, pero se complementa con el rollo, con todo, que se hace un buen trabajo de reserva, de forraje, se incluye todas estas cosas. Pero bueno, seguiremos en la lucha y trabajando. ¿Vos trabajás de manera local o trabajás así en horizontes más lejanos, podríamos decir? Bueno, no, lo que más lejos, ya te digo, hace 10, 20 años atrás, que acá sufrimos una sequía muy grande, hasta llegué hasta General Villegas a trabajar, 9 de julio, muchas veces, Tapalqué, Alvear yo tenía unos clientes muy buenos, pero ya se fue reduciendo todo eso, y después ahora ya prácticamente estoy en el Partido de Bolívar, muy poco en Olavarría, tengo algunos clientes, y en Henderson también algunos, sí. Pero no es el fuerte de salir afuera del partido, estoy tratando de atender bien el partido, que muchas veces por irse afuera... Así uno... que no queda mucha gente que se dedica a lo que vos te dedicás tampoco. No, sí, ahí siempre se han mantenido, tengo colegas acá, pero a lo mejor en la cantidad que yo trabajé en una época no, pero ahora yo estoy ya, la verdad que la edad nomás ya me estoy reduciendo, ya me he quedado con una sola máquina, he tenido mala suerte con el personal, me fallecieron los dos maquinitas viejos, y todas esas cosas me llevaban a detener un poco todo el trabajo y estoy con una sola máquina ahora. Pero bueno, vamos a decir, ya tengo, casualmente hoy, ya vinieron dos clientes de hace muchos años, que ya tengo los rastrojos de cebada, ya los tengo destinados para mí. Dice, no te vas a olvidar que tenés que hacer, así que ya, ¿qué es esas cosas? La misma clientela me lleva a tener el movimiento. Estar tantos años en el mercado y haber trabajado, pienso que... Medianamente bien, y bueno, y todas esas cosas lo llevan a uno. La familia no quiere saber más nada ya. No quiere saber más nada. Quiere que te quedes en casa. Quiero que me quede en casa, no sé, pero que no salga más, que dice que yo tuve, a pesar de la enfermedad que tuve y todo, pero pues me repuse y estoy, qué sé, mientras que tenga salud me parece que va a ser difícil que me saquen el trabajo. Pero seguramente. Hace un ratito comentabas que, bueno, que parte de lo que fue disminuyendo tu trabajo tuvo que ver con el avance de la agricultura. Pero estamos viendo también que de unos años ahora ha vuelto a repuntar la ganadería, que bueno, que eso es una feliz noticia, ¿no? Bueno, lógicamente, yo diría que las políticas equivocadas que ha habido, tanto para la agricultura como para la ganadería, se dedicó mucho en unos años a la agricultura, dejando de lado la ganadería. Prácticamente lo único que le faltaba al gobierno y a todas las administraciones y políticas estas que hubo, o que hay, es haber declarado las vacas plaga nacional. Porque en una época prácticamente se regalaban las vacas para hacer agricultura, porque no había otra. Porque era lo rentable. Lo único rentable que había era la soja y el maíz, hasta por ahí. Y bueno, entonces la gente se fue desarmando. Hoy yo te digo, porque yo ando mucho en el campo, por mi trabajo y porque soy de andar en el campo, yo conozco, calcular que ya tengo 70 años, así que si mirás, se ve pasado por la estancia y por campo y todo eso. Hay veces que me da pena los campos cómo están. No es culpa de la agricultura. Se desarmaron las vacas, fue muy rentable alquilar los campos, cuando vinieron los pools de siembra, todas esas cosas, la gente se entusiasmó. Fue un veranito que ya pasó, ya ahora... Veranito de 4, 5, 6 años. Exactamente. Los campos están totalmente abandonados, están sin alambrado, sin molino, de rastrojo solamente, rastrojo de soja o de maíz. Entonces ahora mucha gente quiere alquilar los campos, pero se encuentra que alquilar un campo hoy... se tiene que ir a trabajar, a hacer todo de nuevo, a hacer los alambrados, a poner los molinos,
hacer las pasturas, y eso hoy cuesta muchísima plata. Es muy difícil volver a repoblar el campo en lo que es ganadería con todo lo que eso implica, porque no solamente, como vos decías recién, ponerle las vacas, sino todo el equipamiento que eso conlleva. De veras, todas esas cosas te llevan, y lleva mucho tiempo para hacer todas esas cosas. Y la gente está, la mentalidad de hoy, vos conversás con cualquiera, está en volver a la ganadería. Y está volviendo a la ganadería. Yo, como soy, aparte de haber trabajado siempre con el pasto, soy ganadero, yo de agricultura, aparte no entiendo y no sé. Ahora en ganadería, lo que me pida. Y por eso estoy dedicado prácticamente al pasto, porque es el alimento para la hacienda. Entonces yo, en ese sentido, siempre he sido un defensor neto de la ganadería. Y sigo siendo y seguiré siendo. Porque la ganadería es una cosa más lenta, de más trabajo probablemente, pero segura. En septiembre llega la 87 Expo Rural Bolívar, con todo lo que la Expo Rural tiene que tener. Jineteadas, stands comerciales, cenas y shows, tortas fritas, desfiles, peñas folclóricas, concursos, remates, charlas y los mejores animales. Del 5 al 14 de septiembre en la Sociedad Rural de Bolívar. Vení y disfrutá todo lo que esta Expo Rural tiene para vos. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Abone con tarjetas Agrocabal, Procampo y Galicia Rural. Avellaneda 550, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales, Avenida Calfucuray, Ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Roque Gallo, contratista rural. 25 años junto al productor agropecuario. Labranzas en general, siembra gruesa y fina. Rolo picador, pulverización y fertilización sólido o líquido. Trabajos en Bolívar y zona. Roque Gallo, contratista rural. Comuníquese al teléfono 02314 1541 4274 Bolívar.
Octava jineteada anticipando el Día de la Madre. Organiza Comunidad de Norumbega. Domingo 27 de septiembre en el campo Los Amigos. Norumbega, 9 de julio. 11 horas, concurso de riendas. 12 horas, almuerzo criollo. 13 horas, actuación de Rodolfo Jauregui. 14 horas, entrevero de tropillas. 15 horas, jineteada con bastos y encimera con caballos y jinetes elegidos. 17 horas, broche de oro en categoría crinas. 24 mil pesos en premios. Valor de la entrada 100 pesos. Gran servicio de cantina. Uno de los temas que se tocó dentro de esta entrevista y del cual está directamente relacionado con la labor de Luis, aparte de ser un apasionado, es la ganadería. Se sabe que durante muchos años esta actividad fue desplazada por la agricultura. Hoy se quiere revertir la misma, pero es muy complicado volver a hacerse de los insumos, de los alambrados, de las aguadas y ni contar con los vientres que se han perdido. Acá fue la zona de Bolivia, siempre fue una zona ganadera, más ganadería que agricultura. Pero ya te lo dije hace un ratito, por las políticas equivocadas, yo digo políticas equivocadas con letras mayúsculas, sí, como que no quedaron alternativas. Economías equivocadas. No quedaba alternativa de dedicarse. Yo cuando seguí con las vacas, mis amigos, gente que uno trata, ¿qué haces con las vacas? Vender las vacas. Pero no, eso no, no. El que no lo hizo, que siguió, volviendo a decir que una política conservadora, es el que hoy, dentro de todo, es el que mejor puede estar. Sin estar bien, porque pero... siempre tuvo el equipamiento, porque no sé si se deshizo de la vaca, y hoy que es complicado, porque los valores que se están viendo en el mercado son, la verdad, muy importantes en ganadería, ha vuelto a remontar, y es difícil volver a hacerse esas vacas que se perdieron, de esos vientres que se perdieron en algún momento. Lógico, volver a todo... Va a ser difícil que el productor vuelva a tener el ciclo completo. Volver a todas esas cosas, al campo que se trabajaba, como a mí me enseñó mi padre, mi abuelo, mixto, ganadería, agricultura... Todo eso, para volver a encarrilar todo eso va a costar muchísimo. Pero la gente hoy está, el productor está pensando en esas cosas, en volver a manejarse como se manejaba en un tiempo con otra tecnología más avanzada, todas esas cosas, pero volver a trabajar como se trabajaba hace 30, 40 años atrás. También podemos apreciar que, por ejemplo, en lotes donde se hacía trigo y demás, hoy por ahí vemos algún forraje, vemos alguna avena, vemos que la agricultura... ha ido acompañando lo que es este ciclo de la vuelta a la ganadería. Vemos claro. Más maíz. Y bueno, después otra cosa. Se le pone valor agregado. En las zonas que prácticamente son de cría, se cometieron muchos errores. Por los valores que tenía, se hizo agricultura. Y la agricultura, eso, hoy en día es perder plata desde que entró el trator hasta que se fue. Porque no, eso no es rentable para la hoy con. Puede tener rentabilidad. Claro, entonces con la ganadería, dentro de todo... Se le agrega un valor agregado. Exactamente, exactamente. Porque bueno, muchos productores están optando por la siembra de maíz y alimentar con su propia producción. Y es lo ideal, es lo ideal. Cuando uno puede trabajar en el campo de uno, hacer el forraje, convertirlo todo en carne. Eso es lo ideal que hay que no... Que se perdió todo eso, ahora se está logrando de nuevo. Cuando uno ha aprendido de chico, de la juventud, cómo se hacía, cómo hacían los viejos, que toda la producción de granos iba todo a hacer carne. Entonces se hacían cerdos, en ovillos, terneros, lo que sea, se hacía todo en carne. Entonces eso lo va llevando a muchas cosas que el campo así es, que se produce bien. Y sí, seguramente. Yo creo que va a seguir yendo por esa línea. Bueno, últimamente he hecho varias notas referidas a la ganadería, ya que se han hecho remates de cabañas y demás. Y lo que sí coincide todo el mundo desde hace un tiempo, y este tema lo he tocado en reiteradas ocasiones, es el tema de que se perdió la ganadería, pero se mejoró la genética. Sí, cuanto a eso, ha habido una superación muy, muy importante, a pesar que la ganadería pasó mejorando la genética, pero pasaba por unos momentos muy malos, estaba pasando muy malo. Pero yo te cuento un poco de los tres remates que ha habido acá en el Cerro Rueda Bolívar, de viejas cabañas, que yo vi las tres, los tres remates que hubo de los tres ferieros de Bolívar,
y ha sido un remate bueno. Con bueno, excepcionales. No ha habido locura en los precios, pero ha sido un precio parejo, tanto en hembras como en macho. Todo. Con un interés. Un interés con productores que se están muy interesados en volver otra vez con la genética que han logrado las cabañas hoy. Con poquito mejora todo el rodeo que tienen en los campos. Así que dentro de todo están los valores equivalente de ternero toro, está más o menos a los mismos valores de hace muchos años y sigue con los mismos, a otros lógicamente a otros valores, pero sigue más o menos la comparación de todo eso, y eso es muy importante, y que se siga con toda esa genética nueva que hay hoy, que es muy buena. Para cerrar con esta interesante nota con Luis Artola, comenta que el cliente se ha vuelto muy exigente en cuanto a la calidad con la que quiere alimentar su ganado. También, desde hace muchos años, es el proveedor de cama para diferentes exposiciones. Y volviendo a esto de los forrajes, tenemos una ganadería que está volviendo con mejor genética. También el productor se vuelve más exigente al momento de elegir su pasto, al momento de elegir qué darle de comer. Sí. Ya cambia muchísimo. No. Ya no serán los mismos fardos. No, hace 15 años atrás. El fardo generalmente, que yo me dedico al fardo también, si no es bueno, no lo haga. ¿O se usan para cama? Sí, bueno, pues ya está el pasto específicamente. Estos clientes que te decía que vinieron a verme es para hacer cama. Yo me dedico, hago mucho fardo cama y mucho rollo de cama, porque atiendo a la Sociedad Rural de Bolívar con todas las camas para la exposición. Todos los remates los atiendo para. Entonces tengo un stock para toda esa cosa. Atiendo al señor de Olavarría también, voy a hacer las camas, todos para las exposiciones, para los remates. Pero bueno, por eso se hace. Y el pasto de comida, si no es un pasto bueno, porque siempre fue el fardo más, se encarece más que el rollo. Entonces si no tenés un pasto bueno, prácticamente no salvás los gastos. Si haciendo esto bueno, sí, porque tenés alfalfa, acá hay mucho consumo de fardo de alfalfa siendo bueno, acá hay mucho caballo. Acá en Bolívar hoy debe haber alrededor de 100 caballos de carrera, más los de polo, más los de pato, de salto. Hay caballos de salto, tengo dos o tres clientes que tienen caballos de salto, que consumen mucho fardo. Casualmente hoy me vino porque no hay muchas alfalfa tampoco en Bolívar para hacer fardo. Y el que la tiene, yo hago mucho trabajo a porcentaje. Dejo el porcentaje en los dueños de los campos y me traigo la parte mía. Pero el que tiene una alfalfa es muy difícil que te dé porcentaje. Hace un sacrificio para hacerlo, pero lo hace para él. Entonces hoy tengo dos colegas, uno en Mendoza y otro en Santiago del Estero. Los hemos hecho muy amigos por el trabajo. Cuando me falta pasto, les pido. Hoy me llegaron los camiones con rollo de alfalfa pura. Es un espectáculo. Una alfalfa hay otro clima, ya otra manera. Entonces, nunca fallan. Acá nosotros, para hacer un pasto bueno, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho no por el hacerlo, sino por el clima. Exactamente. El clima es campo más alitroso. Es muy difícil que vos te hagas un pasto que no te agarre una lluvia. Ya se desmerece bastante. A veces no perjudica mucho, pero perdés color, perdés muchas cosas. Entonces el pasto que viene de Mendoza o viene de Santiago del Estero, te lo garantizo, viene muy bueno. Muy bueno. Hoy llegaron arroyos, ya han venido como 8 o 10 clientes que lo estaban esperando. Bueno, y es un servicio más que vos le ofreces al cliente. Sí. Lo que pasa es que hoy trae un rollo de Mendoza, por ejemplo, que me llegaron dos. Tiene un costo de me llegaron dos. El flete nos mata. Mirá, te digo, prácticamente nos cuesta lo mismo el pasto allá que el flete para traerlo. Y sí, ahí está. Ninguna duda. Hay una pequeña diferencia. Entonces, todas esas cosas se nos pone difícil. Pero yo tengo que tenerlo porque yo tengo mis clientes que necesitan ese pasto, y yo también tengo caballos de carrera y sé lo que es dar un pasto bueno a la diferencia que hay. Entonces, o un toro, o un ternero, eso del tete precoz que se está usando mucho ahora,
necesitan ese pasto bueno para arrancar con los terneros chicos, cuando se destetan unos de 3 meses. Entonces, por eso hago un sacrificio yo, y hace un sacrificio también el que lo compra para poder tener ese pasto bueno. Ese pasto de crina. Bueno, Luis, realmente hemos tocado varios temas, ha sido un placer hablar con vos. Sí. Porque, bueno, siempre es lindo tener la palabra de alguien con sabiduría que ha tenido toda la vida el campo en la sangre. Y bueno, y en momentos tan sensibles como esto, tener la palabra de un productor que, lejos de rendirse, creo que sigue pujando y sigue apostando a esto tan noble que es el campo y la ganadería. Rendirse nunca. Nunca, jamás. Pero sí, me gusta, lo llevo en la sangre. Y así seguirá siendo. Desde muy chico estoy en esto y, bueno, seguí lo que hacía mi padre y, bueno, acá estoy. Siempre se te ve entre los corrales. Siempre, en la ganadería, siempre. Y con el pasto desde hace tantos años también y, bueno. Y no está. Uno cuando lleva algo ya lo lleva, qué sé yo, no. Vos con tus amigos uno conversa, ¿qué haces? ¿Por qué andás? Y es una cosa que es mi vida, es la vida. Seguramente, así que te vamos a ver mucho tiempo más entre los rurales. Bueno. Nosotros, bueno, nos encontramos siempre bueno. En la feria, en la rural, por ahí. Sí, siempre, ahí siempre. Y en la rural de Bolívar, de los 15 años que ando ahí, así que calculá que ha pasado un tiempo. Sí, mi segunda casa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber venido y por haber hecho la entrevista. Y siguiendo con el hilo de la ganadería, ya la semana pasada les mostramos importantes videos sobre fertilidad en rodeos enviados por el IPCBA. En este caso, la importancia que tiene el tamaño testicular de los toros y la herencia genética. Hay varios trabajos que demuestran que el tamaño testicular o la medida de la circunferencia escrotal entre el año y los 2 años de vida es un factor de heredabilidad moderada a alta, tanto en machos como en hembras. Es decir, que un ternero de 15 o 20 meses que tenga un buen tamaño testicular para su raza nos dará una descendencia con esas mismas características, tanto en sus hijos como en sus nietos. También existe una alta correlación genética entre la circunferencia escrotal de los padres con la edad al primer servicio y el porcentaje de preñez de las hijas. Por lo tanto, seleccionar toros por gran circunferencia escrotal incrementará el potencial reproductivo del rodeo, ya que la edad de la pubertad de las hembras está favorablemente asociada a su eficiencia reproductiva durante toda su vida útil. La calidad seminal de un toro es tan importante como el tamaño testicular o su capacidad de salto. El estudio del semen es uno de los métodos para evaluar la capacidad reproductiva de un toro y algunas pruebas de laboratorio son muy útiles para predecir la fertilidad del semen. La motilidad y la morfología de los espermatozoides son los dos caracteres más importantes para evaluar una muestra de semen. La motilidad es la capacidad de movimiento de los espermatozoides. La observación del grado de motilidad individual y la estimación del porcentaje de espermatozoides con movimiento progresivo nos proporciona una valiosa información sobre la calidad del semen. Esto se complementa con un estudio de la forma de los espermatozoides para establecer el porcentaje de células normales. De esta manera, tendremos una buena información para predecir la fertilidad de los toros. La circunferencia escrotal y las pruebas de laboratorio pueden predecir la fertilidad de los toros, ya que nos informan sobre la capacidad de producción de espermatozoides y la calidad del semen. Pero es muy importante también poder determinar la capacidad de servicio y el comportamiento sexual de los toros en el rodeo. Para esto, existen pruebas de evaluación de líbido y capacidad copulatoria a corral, que son muy valiosas para conocer la habilidad de servicio y la determinación de anormalidades específicas. Mediante estas pruebas, se puede categorizar a los toros con líbido alta, media o baja, o dicho de otra manera, con alta, media o baja capacidad de servicio.
Los toros de alta libido preñan más vacas temprano en la temporada de servicio, logrando mejores tasas de parición y mayor peso al destete. Además, son superiores en la detección de las hembras en celo y tienden a servir más hembras y con mayor frecuencia. La evaluación pre-servicio de los toros debe permitir ajustar con precisión la cantidad de toros necesarias para cada rodeo, lo cual va a afectar el costo final de los terneros obtenidos, ya que, por un lado, vamos a usar menos toros y por otro, vamos a lograr más y mejores terneros. Numerosos trabajos nos demuestran que con toros que han superado el examen físico, se les ha comprobado una buena calidad de semen, han demostrado poseer buena libido y tienen una circunferencia escrotal que supera el mínimo exigido para la raza, se podría utilizar una relación toro-vacas de 1 a 50 o 1 a 60. Sin embargo, posibles lesiones de los toros durante el servicio podrían disminuir la tasa de preñez y por eso es prudente trabajar con una relación toro-vacas del 2,5 al 3% para cubrirse de esos imponderables. Señor productor, recuerde que la evaluación reproductiva de toros debe ser realizada con rigor profesional. Es más segura para seleccionar toros que guiarse por las apariencias físicas. Es una herramienta estratégica para mejorar la productividad de los rodeos de cría y es una técnica que redunda en beneficios económicos. Corrernos de la ganadería y a raíz del desplazamiento ocurrido por la agricultura, aunque en los últimos años se está revirtiendo, tomó un papel preponderante lo que es el feedlot. Pero para eso hay que tener buenos manejos, buenas prácticas para que el mismo resulte eficiente y productivo. El Departamento de Calidad y Medio Ambiente de la Cámara Argentina de Feedlot ha estado trabajando en diversos aspectos de la actividad feedlotera para ayudar a mejorar su eficiencia de los recursos disponibles en el establecimiento y ordenar el trabajo dentro del establecimiento. Es por eso que creemos en la necesidad de recalcar y reforzar las buenas prácticas en los feedlots para mejorar los índices productivos y que la actividad siga creciendo. Para eso debemos tener en cuenta varios aspectos a la hora de trabajar. Guía de buenas prácticas. Personal, instalaciones y equipamiento, maquinaria, ingreso de animales, manejo productivo, alimentación, manejo sanitario y de medicamentos, bienestar animal, expedición de animales, plan de emergencias. Personal. El personal es fundamental en el día a día de la actividad feedlotera. Por eso mismo, debe estar calificado y capacitado para realizar los diferentes trabajos cotidianos dentro del establecimiento, ya sea en el área de alimentación como en el de animales. Es por eso que se recomienda instruir y entrenar al personal, fomentando su comprensión y conocimiento de la labor que realiza para una mejor eficiencia y mayor seguridad laboral. Instalaciones y equipamiento. Las instalaciones deben estar en buenas condiciones y ser adecuadas para el propósito para las que están destinadas. Algunas de las instalaciones necesarias dentro del establecimiento son: embarcadero, balanza para pesar hacienda, manga completa y fija con cepo inmovilizador, corral de enfermería para aislar animales enfermos o heridos y así evitar que se propaguen enfermedades, comederos con estructura fija, bebederos de hormigón, piso de hormigón alrededor de los comederos y bebederos, evitando el encharcamiento y anegamiento de los animales. Calles correctamente compactadas o consolidadas para el tránsito vehicular. Maquinaria fija, móvil, mixers que aseguren el correcto mezclado y abastecimiento del alimento elaborado. Heladera que se use exclusivamente para el almacenamiento de medicamentos. Un lugar para almacenar la materia prima de las raciones. Celda de seco, techo, tres paredes y piso de hormigón. Celdas de húmedo, tres tabiques de contención y piso de hormigón.
Las instalaciones deben tener un mantenimiento constante a través de inspecciones periódicas para determinar reparaciones, evitando que alguna rotura pase a ser peligrosa o dañina para los animales o para los empleados. Maquinaria. La maquinaria es otro eslabón importante en las tareas del feedlot. Por eso es importante constatar que la misma esté en buenas condiciones y sea utilizada para los fines que fue diseñada. Por eso se recomienda su limpieza y mantenimiento en forma regular y por personal capacitado, cambio de filtros de aire, cambios de aceite, lubricación y engrase, limpieza de inyectores y bombas inyectoras, de acuerdo a especificaciones del fabricante. No someter el motor a esfuerzos hasta no haber alcanzado la temperatura normal de trabajo, como tampoco sobrecargar los mixers de acuerdo a la capacidad indicada o dejarlos cargados hasta el día siguiente. Se recomienda tener siempre un mixer u otra máquina alternativa por si ocurre alguna contingencia en la principal, ya que debido a la actividad no es posible frenar los trabajos de alimentación. Ingreso de animales. Todos los animales que ingresen al feedlot deben venir acompañados con la documentación exigida legalmente. Una vez chequeada la documentación, se procederá a corroborar la cantidad de animales que detalla el DTA con los que vienen en el camión. Al descender del mismo, se tomarán todas las precauciones necesarias para su desembarco. Una vez descendidos, se evaluará el estado corporal y sanitario de los animales. También se pesará la tropa para registrar su evolución durante el periodo de engorde. Esto permitirá analizar diferentes tratamientos sanitarios de acuerdo a los datos relevados. Los animales deberán disponer de agua de bebida desde el momento en que ingresen al feedlot. Manejo productivo. Es aconsejable inspeccionar regularmente el estado de la hacienda al menos una vez al día, sobre todo en los animales que estén dentro del mes de ingreso, ya que son los más susceptibles a aparición de enfermedades. El mejor momento es en la entrega de la primer comida, ya que ahí se observan los animales que por alguna enfermedad se encuentran deprimidos o con falta de apetito. En el caso de que se observen, se deberá avisar al veterinario y llevar a la manga al animal para diagnosticar el problema y tratar en forma adecuada. También es importante realizar la lectura de comederos previo al llenado de los mismos para evaluar si los animales están consumiendo bien o no el alimento entregado, ya sea por una sobrealimentación o por algún problema digestivo o de otra índole. El hecho que se acumule alimento en el comedero y las influencias climáticas pueden llevar a la aparición de restos putrefactos, hongos, micotoxinas, generando que los animales coman menos. En caso de que esto ocurra, antes de llenar el comedero nuevamente, se debe realizar una limpieza de los mismos. En los casos donde se trabaja a comederos llenos, se estipulará semanalmente o quincenalmente su limpieza. Junto con la lectura de comederos, también se puede realizar la lectura de bosteo, ya que es un indicio parámetro para detectar trastornos digestivos. La limpieza de los bebederos periódicamente resulta fundamental, permitiéndole ofrecer al animal agua siempre fresca y limpia, evitando una disminución en su hidratación, sobre todo en la época de verano. El agua de bebida de los animales es, junto con el alimento, un factor muy importante, por lo cual hay que realizar monitoreos en forma semestral o anual, a través de análisis físico-químico y bacteriológico de cada aguada del establecimiento, teniendo en cuenta las indicaciones del laboratorio para su correcto muestreo y remisión. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Servicios al campo y ciudad.
reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales, ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas, para pick-up y automotores, armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Macchiaroli, siempre al servicio del agro. Casa Maineri, años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Electricidad y Ferretería La Valle. Productos con certificado de calidad. Todo en electricidad industrial. Motores, contactores, relay, herramientas eléctricas y accesorios. Gran variedad de materiales para obras. Iluminación en general. Electricidad y Ferretería La Valle. En sus tres direcciones: Mitre 550, Sarmiento 766, 3 de febrero 435, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Compañía de Seguros Mapfre está donde vos estás. Productor delegado en Bolívar, María Emilia Macchiaroli, Avenida Belgrano 117, teléfono 02314-420387. Otro de los ítems muy importantes a tener en cuenta es la alimentación y la calidad de lo que le damos a nuestros animales. Hay que ver muy bien los insumos que llegan al establecimiento, que estén en condiciones normales, fechas de vencimiento y otros consejos para hacer que al momento de alimentar nuestros animales no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Alimentación. Al momento de entrada de cualquier insumo al establecimiento, estos deberán ser inspeccionados para evaluar su aceptación y almacenamiento de acuerdo a los parámetros normales de los insumos a medir. En el caso de encontrar algún problema, se podrá llevar a cabo un análisis de insumo o se rechazará el mismo. Todos los alimentos deben ser almacenados de forma tal de evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada con otros alimentos, cuerpos extraños, productos y herbicidas, ya sean en celdas abiertas o cerradas, de acuerdo a sus características físicas y o químicas. Los insumos que vienen en bolsas deben ser guardados en forma separada, en lugares frescos y protegidos, y se utilizará la regla PEPS, primero entra, primero salen, evitando utilizar productos con fecha vencidas. Hay que tener en cuenta que una vez que el alimento fue entregado al animal, el mismo pasa a ser absorbido y asimilado, para luego ir a los tejidos. Por ello es importante controlar los insumos, ración, antes de la entrega. Manejo sanitario y de medicamentos. Cada establecimiento poseerá un plan sanitario o veterinario que incluya todos los tratamientos a realizarse durante su estadía en el establecimiento, tanto los de rutina como en caso de la aparición de alguna enfermedad durante su engorde. Solo se debe permitir el uso de productos aprobados por SENASA en su estricto uso según Marbete. Todos los medicamentos serán almacenados y utilizados de acuerdo a lo indicado en el marmete del medicamento, sobre todo haciendo hincapié en las vacunas, donde las mismas deberán mantener una cadena de frío hasta su aplicación para evitar su alteración. Una vez ingresado animales al establecimiento, se realizará el tratamiento sanitario dentro de las 72 horas de su arribo. Todos los animales reciben el plan sanitario estipulado por su veterinario a cargo. Dicho plan
estará basado en la prevención de las enfermedades y en el refuerzo del estatus sanitario a través de suplementos minerales y vitamínicos cuando sean necesarios. El uso adecuado del instrumental de aplicación es clave durante el trabajo en manga. La higiene del mismo evita la propagación de gérmenes patógenos que pueden llevar a abscesos o lesiones en el animal. También el punto de aplicación de cada producto nos permite identificar rápidamente si existió algún problema durante su aplicación o si el producto produjo alguna reacción inesperada. Un punto importante dentro del manejo sanitario tiene que ver con respetar los periodos de espera de los productos veterinarios a utilizar, teniendo como finalidad evitar que cualquier animal salga del establecimiento con destino a faena, sin su debido control y todavía con restos de medicamentos en su organismo. Para ello, se deberá realizar un diagnóstico y tratamiento certero, identificando al animal enfermo de alguna manera que permita realizar un seguimiento, llevando un registro del mismo. En caso de ser necesario, se separará el animal en un corral de enfermería, controlando diariamente la evolución de la hacienda enferma y su retratamiento. Por último, la aparición de animales muertos durante la recorrida es otro punto a tener en cuenta. Se deberá notificar al encargado de hacienda y luego ser sacados del corral en el mismo día de muerto, siendo eliminados rápidamente para evitar cualquier contagio de enfermedades al resto de los animales del corral. Se le realizará necropsia al animal muerto como metodología de confirmación de diagnóstico y en los casos que se sospeche una enfermedad contagiosa para el resto de los animales. Como punto a tener en cuenta y que presenta estrecha relación a los animales muertos es la posible generación y proliferación de vectores como agentes de propagación de enfermedades. Para eso se deberá contar con diferentes alternativas de mitigación. Bienestar animal. Todas las instalaciones, recorridos y corrales deben estar en buenas condiciones para evitar que los animales puedan lastimarse. Es muy importante manejar y tratar a los animales de forma tranquila y evitando conductas agresivas. Estas comprenden los gritos, los azotes, los pechazos, los garrotazos, los puntapiés, los choques de picana eléctrica, las corridas con perros, etc. El trabajo en silencio es una de las prácticas más simples y saludables para la hacienda y para la gente. En los corrales no se utilizarán perros ni palos o caños. Se pueden utilizar banderines, palmetas y bolsas plásticas. Los animales deberán estar en cantidades adecuadas para su correcto manejo grupal. Se les deberá proveer un área seca y con buen drenaje para que todo el ganado tenga la posibilidad de echarse. Las instalaciones para el trabajo deberán contar con las mínimas comodidades necesarias para su manejo y embarque y deberán estar en correctas condiciones para evitar golpes y minimizar las situaciones de estrés. La elección del transportista se basa en la calidad y estado de su equipo, estado del camión, aberturas con rodillos, rejas antideslizantes, apertura correcta de las puertas de carga y en la profesionalidad de su trabajo. Debe entender que transporta capital vivo, no bolsas de cuero, y que no le está haciendo un favor al ganadero, sino que le presta un servicio cuya calidad se puede medir en los resultados, en faena. El responsable del despacho de los animales deberá revisar el transporte antes de comenzar el embarque, asegurando el correcto funcionamiento de las puertas y sobre todo el buen estado de los pisos. El embarque se debe realizar con calma pero en forma continua. No se deberán utilizar picanas eléctricas o varillas metálicas con punta. Se recomienda la utilización de banderines o bolsas plásticas, las cuales tienen un efecto similar pero no provocan ni estrés ni heridas en los animales. Expedición de animales. Cada tropa debe estar acompañada de la documentación que cumpla con los requerimientos legales, cantidad de animales transportados, identificación de acuerdo a la norma vigente del SENASA. Se debe controlar que el ganado embarcado ingrese en un camión que haya sido lavado previamente. Para el traslado de los animales es importante contar con espacio suficiente en los camiones con el fin de evitar golpes. Para eso se deberá tener en cuenta la categoría de animal a transportar y el espacio que posee el camión. De acuerdo a estas características, se evaluará la cantidad de animales a subir. Siempre se embarcará la hacienda respetando las pautas de bienestar animal previamente mencionadas. Por último, se deberá precintar el camión jaula con el precinto dado por SENASA. Camino
Cambiamos el ángulo de la información, nos dirigimos a la localidad de Eroense, más precisamente al Parque Industrial, al corazón del mismo, para visitar una planta biodiesel. Tenemos una recorrida por todo el establecimiento. Hoy comenzamos con esta importante cobertura, a cargo del ingeniero Redondo, que fue el que auspició de guía para que nosotros pudiéramos traer toda la información de cómo trabaja esta planta. Esta planta de biocombustible es una planta de 150 toneladas día, 50.000 toneladas año, y surgió en el año 2006 a raíz de una ley, la ley 26.093, que establece que las petroleras deben cortar su diésel de petróleo con biocombustible, con un promedio de entre el 5 y el 7%. Anteriormente se arrancó con el 5%, ahora el corte obligatorio está alrededor del 7%, con vísperas a llevarlo hasta el 10%. Esta planta es una planta no integrada, recibe aceite crudo de soja de distintos orígenes, desde oleaginosa moreno que tenemos acá al lado y distintas extrusoras que se encuentran diseminadas en un radio de más de 500 kilómetros. Recibimos aceite desde la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires y también de extrusora que se encuentra aquí en el Parque Industrial. ¿Eso es por una cuestión estrictamente comercial o tiene que ver con la calidad o los diferentes aceites que recibe? Básicamente esta planta necesita para funcionar alrededor de 170, 180 toneladas de aceite. Por una cuestión de disponibilidad, se trata de buscar materia prima de todos los orígenes posibles. Esta planta es no integrada, o sea, nosotros no partimos del poroto de soja, sino que del aceite crudo. Entonces debemos surtirnos de materia prima de diversos orígenes, por un tema estratégico también y de precio y calidad. ¿Y cuál es el procedimiento que se le realiza en esta planta? El aceite crudo, una vez recibido, se analiza la calidad para determinar el precio y el descuento. Es decir, todo lo que no es aceite, no forma parte del triglicérido, se debe eliminar en el proceso de pretratamiento. Entonces, nosotros nos implica un esfuerzo adicional y tenemos que eliminarlo. Una vez que se muestrea y se determina el precio y la calidad del aceite, se establece un pretratamiento. Luego del pretratamiento, se comienza con el proceso de biodiesel. Básicamente, la conversión de aceite vegetal a biodiesel, es necesario destacar que cualquier aceite es materia prima para biodiesel, solamente se utiliza soja por una cuestión de disponibilidad en el mercado. Básicamente el proceso consiste en una transesterificación alcalina. El aceite se hace reaccionar con un alcohol de bajo peso molecular, que es metanol en este caso, y un catalizador, que es metilato de sodio, para obtener biodiesel y glicerina. Glicerina cruda como subproducto. Estamos hablando de 150 toneladas por día, donde producimos de esa cantidad 10% es glicerina cruda. Entre el 10 y el 12% es glicerina cruda. ¿Con el material restante qué se realiza o qué hace? La glicerina cruda que se obtiene tiene una pureza del 60%, es decir, de la masa que se obtiene de glicerina, un 60% de glicerol, el resto son impurezas, es decir, materia grasa ácida. Con eso lo que se hace es purificarla y llevarla al 80%, que eso es lo que tiene calidad comercial y es vendible dentro del mercado. Después se logran calidades superiores, por ejemplo, el grado farmacopeo, que es uno de nuestros proyectos, llegar a refinar la glicerina a grado farmacopeo. Esa glicerina cruda actualmente se está vendiendo otras plantas que la convierten a calidad farmacopea o también se está exportando a China en algunos casos. Y podemos decir que de lo que ingresa se aprovecha prácticamente todo. Prácticamente todo. Si arrancamos el pretratamiento, donde se obtienen borras de neutralización, las borras se venden. Por ejemplo, uno de los camiones que habían recién se llevaba borras de neutralización, que pues se aprovechan en la industria cosmética. Del proceso de producción de biodiesel, que es nuestro producto principal, va con destino a las petroleras, de acuerdo a los convenios que tenga cada empresa. Nosotros tenemos convenio con tres, que es YPF, que es Acción ahora, con ESO, con YPF, con ESO y con Petrobras. Y la glicerina cruda va o a plantas que la refinan a grado farmacopeo o si no a el mercado exterior, que es a China en este caso. Por lo que hablábamos de las normativas vigentes y demás, esto va a ser algo que va a ir siempre en crecimiento, lejos de ser algo que no tenga futuro a corto y mediano plazo. Sí, básicamente esta ley, una ley fue del Gobierno Nacional del año 2006, lo que busca es la integración de la cadena de valor de la soja y también el aprovechamiento de un excedente de la semilla que existía en ese momento. A su vez también, a través del protocolo de Kioto, es un protocolo de las Naciones Unidas, que se busca reducir el impacto ambiental de los combustibles fósiles. Cuando se habla de biodiesel, se habla de
una materia prima o un combustible de fuente renovable. ¿Qué quiere decir? Que es bastante complejo el balance, pero en líneas generales significa que los gases de la combustión del biodiesel genera gases en igual cantidad a los que necesita una planta de soja para producir esa misma cantidad de aceite. Entonces se genera un circuito cerrado y no hay gases de deposición en la atmósfera. O sea, es un poco más complejo, más, pero en líneas generales... Para que lo entienda la gente. Exactamente. Hay un ciclo cerrado. Los gases que se producen se vuelven a aprovechar por el vegetal para crecer, desarrollarse y producir aceite nuevo. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan en esta planta? Bueno, en esta planta trabajan, funciona las 24 horas, en tres turnos rotativos. Trabajan alrededor de 30 personas. Tenemos un operador en el pretratamiento que le conté antes, un operador en la planta de bio, el operador de servicios, calderista, uno por cada turno. Tenemos operadores en la carga, el laboratorio. Tenemos dos analistas, una responsable de laboratorio. Bueno, yo en este caso estoy con el responsable de producción. Tenemos responsable de mantenimiento, de logística y, bueno, un responsable general de la planta también. ¿Se brinda capacitaciones? ¿Es muy complejo el trabajo a realizar de los operarios dentro de la planta? Y dentro del trabajo cotidiano siempre se está en capacitación constante por el día a día y por la evolución que ha tenido el proceso, ¿no? Nosotros arrancamos con solamente produciendo bio y glicerina fuera de especificación. Después se comenzó, como todo, ¿no?, a tratar de purificar esa glicerina para obtener un rédito comercial. Entonces el operador va capacitándose constantemente con el día a día, los problemas cotidianos que van surgiendo y bueno, para eso también estamos nosotros, para darles una mano en todos los inconvenientes que tengan cotidianos. Sí, seguramente. Bueno, ahora vamos a hacer una breve recorrida por la planta para ir viendo cada área específica. ¿Cómo no? ¿Acompañan? En septiembre llega la 87 Expo Rural Bolívar, con todo lo que la Expo Rural tiene que tener. Jineteadas, stands comerciales, cenas y shows, tortas fritas, desfiles, peñas folclóricas, concursos, remates, charlas y los mejores animales. Del 5 al 14 de septiembre en la Sociedad Rural de Bolívar. Vení y disfrutá todo lo que esta Expo Rural tiene para vos. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Maudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Abone con tarjetas Agrocabal, Procampo y Galicia Rural. Avellaneda 550, Bolívar. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica.
Arioni y Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Roque Gallo, contratista rural. 25 años junto al productor agropecuario. Labranzas en general, siembra gruesa y fina, rolo picador, pulverización y fertilización sólido o líquido. Trabajos en Bolívar y zona. Roque Gallo, contratista rural. Comuníquese al teléfono 02314 1541 4274 Bolívar. Octava Jineteada anticipando el Día de la Madre. Organiza Comunidad de Norumbega. Domingo 27 de septiembre en el campo Los Amigos. Norumbega, 9 de julio. 11 horas, concurso de riendas. 12 horas, almuerzo criollo. 13 horas, actuación de Rodolfo Jauregui. 14 horas, entrevero de tropillas. 15 horas, jineteada con bastos y encimera con caballos y jinetes elegidos. 17 horas, broche de oro en categoría crinas. 24 mil pesos en premios. Valor de la entrada 100 pesos. Gran servicio de cantina. De esta manera hemos finalizado nuestro programa del día de hoy. Y queda poquito, falta una semana y algo para el comienzo de la 87ª Exposición Rural de Bolívar. Y AgroMP, como todos los años, va a estar exponiendo dentro de esta exposición, de nuestra exposición. Este año, con un cambio de stand, el stand número 53. Nos va a encontrar enseguida, estamos a la entrada en el pabellón central, así que es una oportunidad más para tener un contacto directo usted y nosotros. Los puede visitar, el stand va a estar abierto para toda la sociedad. Ahora nos despedimos, antes le dejo la página web www.agromptv.com.ar. De esta manera nos vamos, será hasta dentro de una semana con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro